El youtuber La Galera vendió su canal de YouTube y se retiró de las redes. El influencer que supo acumular más de 900.000 suscriptores en su cuenta de YouTube, en el último tiempo estuvo inactivo en sus redes sociales, tras protagonizar una fuerte polémica en donde fue cancelado por centenares de usuarios, a raíz de que se difundiera una serie de chats en donde le pedía fotografías a una joven menor de edad para formar parte de su Discord, cuando él presuntamente tenía 21 años. Además de otras polémicas vinculadas a este tipo de comportamiento, en los que fue gravemente acusado, también se hizo viral una serie de comentarios efectuados por quienes habrían sido sus editores, confesando que no les pagaba o que les pagaba muy poco dinero. Si bien el youtuber en su momento desmintió y quiso aclarar las situaciones, las incriminaciones prosiguieron y poco a poco fue desapareciendo de las redes sociales, llamándose a silencio. Finalmente, hace unos días se pudo observar cómo su canal de pronto cambió de nombre y posteriormente de foto de perfil para convertirse en un canal donde subían capítulos de Los Simpsons reaccionados por una persona. En ese sentido, también se pudo corroborar que La Galera hace unos días había compartido una publicación en un foro en donde ponía a la venta su canal de YouTube por una suma de $12.000, y en el mismo añadía algunas de sus métricas en el último tiempo, considerando que hacía 9 meses que no subía contenido. Y además se pudo observar que también vendía su cuenta de Twitter, dando por finalizada su participación pública y en las redes sociales.